Saludos y bienvenidos a Parada y Fonda. Nuestro programa de hoy está dedicado a una representación teatral capaz de unir a todo un pueblo. Nos referimos, como no, al alcalde de Zalamea, que cada mes de agosto se celebra en la localidad de Zalamea de la Serena, en la provincia de Badajoz. Durante unos días, las calles de este municipio se convierten en el escenario perfecto de esta obra del siglo de oro, cuyo autor es Calderón de la Barca, y al mismo tiempo se desarrolla un amplio programa de actividades paralelas. Por ello, compañeros de viaje, prepárense para disfrutar de una nueva aventura turística. ¿Quién no ha escuchado alguna vez estos versos? Se trata de una de las frases más célebres del teatro español, frase que ha ido cogiendo fuerza y reconocimiento a lo largo de los años. Y ha sido gracias a Zalamea de la Serena en la provincia de Badajoz. Esta localidad se convierte cada verano en todo un referente del teatro popular en nuestro país, donde todo un pueblo se vuelca con la representación del alcalde de Zalamea, una de las obras cumbres de Pedro Calderón de la Barca. Su magnífica puesta en escena lleva tras de sí largas horas de ensayo, pues los actores son los propios vecinos de la villa, villa que viaja por unos días al siglo de oro. El impulsor de la representación popular del alcalde de Zalamea fue el actor y director Miguel Nieto, quien estuvo al frente de la misma durante nada menos que 25 años. Por tanto, fue el encargado de sembrar la semilla y conducirla hasta conseguir la declaración de fiesta de interés turístico nacional, un título más que merecido. ¡Mirá, señor! Con su tío Inés de su casa sale. Que por el horizonte coronado de diamante, hoy recibiendo... Su partida en el año 2018 dejó un gran vacío, pero su nueva directora, Olga Estecha, trabaja por mantener vivo el magnífico legado dejado por Miguel Nieto. No es una tarea sencilla, está claro, pero su intención es realizar una transición paulatina para finalmente ir impregnando el texto y el espectáculo de su propio sello artístico. Licenciada en Historia del Arte y en Dirección y Dramaturgia, Estecha ha dedicado toda su vida a las artes escénicas. Muestra de ello es su larga y exitosa trayectoria profesional, donde ha dirigido el Festival de Teatro Clásico de Alcántara o el Motín de Aranjuez, entre otras muchas obras, además de participar
en numerosas compañías y espectáculos. Ahora su nuevo reto se encuentra al frente del alcalde de Zalamea, montaje que lleva dirigiendo 2 años. Durante este tiempo se ha mostrado satisfecha con la gran acogida y aceptación por parte del público, un público que ha respondido bien a las novedades introducidas. La más destacada de todas ha sido el relevo y el encuentro generacional sobre el escenario. Hablarle al capitán, por ver si tengo dicho algo. Pues la madre, de modo que lo obligue, que al final es el todo desatino y locura. Préstame un poco de tu cuerpo. Perdonaréis, no están acomodados. Mi padre quisiera que un alcázar esta casa fuera. Que por no errar cuál es la que os duele, si es la izquierda o es la derecha, me dolieron a mí en trampas. Qué malín. Qué malín. De esta forma, los nuevos actores han trabajado codo con codo con los más veteranos. El resultado final ha sorprendido a más de uno. Así lo ha manifestado Damián Gil, presidente de la Asociación Cultural Dístilo de Zalamea de la Serena. Desde aquí, la Asociación Cultural Dístilo, estamos dispuestas a seguir apoyando la obra de Calderón de la Barca, porque en esta edición hemos visto que los cambios de actores, los nuevos actores, la generación nueva, ha funcionado muy bien, han estado muy bien y queremos agradecérselo. También con las otras generaciones han entroncado muy bien, pero hemos visto una cosa, hemos visto que el alcalde de Zalamea, y nos ha alegrado mucho, sirve de encuentro generacional. La pluma maestra del dramaturgo Calderón de la Barca relata en El alcalde de Zalamea un suceso histórico verídico. Suceso que tiene como marco la invasión militar que Felipe II lanza sobre el país luso en 1580, tras la muerte de su tío Enrique I de Portugal. Por aquella fecha, las tropas españolas llegan a Zalamea de la Serena, y el capitán don Álvaro Dataide se aloja en casa de Pedro Crespo. Don Álvaro, aprovechando su estancia, secuestra y viola a la hija de este. Para enmendar tal ofensa, Pedro Crespo intenta que el capitán se case con su hija, pero don Álvaro se niega por considerarla de clase inferior. Por este motivo, es juzgado, declarado culpable y ejecutado. Sentencia que ratifica Felipe II, que al mismo tiempo nombra a Pedro Crespo alcalde perpetuo de la villa de Zalamea. Paralelamente a la representación del alcalde de Zalamea, se han desarrollado una serie de actividades complementarias que han vuelto a tener una gran acogida y participación. Algunas de esas actividades han tenido como protagonista a Elio Antonio de Nebrija, en el 5º centenario de su muerte. Este humanista ocupa un lugar privilegiado en la historia de la lengua española, pues es el autor de la primera gramática castellana, obra que escribió en Zalamea de la Serena, donde residió 16 años. Y una de esas actividades ha sido una completa exposición, en la que los visitantes han tenido la oportunidad de ver, entre otras cosas, una serie de libros sobre Nebrija, la moneda conmemorativa del 5º centenario, o documentos tan interesantes como el que habla de la estancia de los Reyes Católicos
en esta localidad extremeña en 1502. Son muchos acúmulos que hemos intentado recoger en una pequeña exposición gracias a los documentos que hemos recogido, los documentos que nos ha cedido el Ayuntamiento de Lebrija y algunos particulares, pero todo ello hemos querido dar testimonio de este quinto centenario de la muerte y a la vez una exposición de camisetas de la obra de teatro, 50 libros del alcalde de Zalamea de diferentes años y épocas. En definitiva, durante unos días Zalamea de la Serena se ha convertido en el epicentro de la cultura, tanto teatral como lingüística. No obstante, el protagonista indiscutible ha sido el montaje del alcalde de Zalamea, que ha traspasado fronteras, alzándose como todo un referente del teatro popular. Tras una visita turística por la localidad de Zalamea de la Serena, en la provincia de Badajoz, les proponemos descansar en la Casa de Pueblo Montenegro. Se trata de un lugar ideal para escapar de la rutina diaria y al mismo tiempo sumergirse en la tranquilidad que ofrece a todos sus clientes. Hola, muy buenas. Somos Javier y Patricia y os damos la bienvenida a nuestra casa rural de pueblo en Zalamea de la Serena, la Casa Rural Montenegro. La casa era de mi abuelo, una casa netamente agrícola que mi padre la siguió ampliando y manteniendo. Había ganado, había mulas, había vacas, había cerdos, y ya cuando mi padre dejó la actividad y pasó a mi propiedad, pues lo que siempre he intentado es mantenerle un poco el espíritu, el alma de la casa. Pues esta casa, aprovechando que tenía la casa principal donde vivían, digamos, los propietarios de la casa, luego tenía también un anexo que era otra casita donde vivían los que ayudaban al cuidado del ganado, etc. Entonces hicimos dos casas, cada una tiene su cocina, su baño, su comedor, habitaciones, y siguen conservando entre las dos el patio con una pequeña piscina y con una sala de juegos con un futbolín, con una mesa de ping-pong, y el patio que es bastante amplio para hacer barbacoas o, en fin, para que los niños también correten un poco, que esa parte sí es compartida entre las dos casas. La idea dedicarla al turismo y como casa rural, pues surge también un poco para facilitar el mantenimiento. Era una casa que tenía muchos recursos, tenía cierto aliciente para un grupo importante de personas, o sea, era conocer una casa con bastante encanto, y era una forma también de mantenerla y de darle uso, de vivirla, de estar abierta, de que la casa tuviera actividad. Porque también nosotros, como no vivimos aquí en Zalamea todo el año, o sea que tampoco la podíamos usar siempre, y claro, al ser tan grande, darle un uso, darle una utilidad, darle un, y además compartirlo. O sea. La casa más pequeña tiene dos habitaciones dobles, tiene un amplio comedor, sala de estar, con su chimenea,
y una cocina y un cuarto de baño. Tiene su entrada independiente a la calle, tiene su acceso al patio, todas las habitaciones son exteriores, tiene sus ventanas, muy fresquita en verano y en invierno pues conserva muy bien la temperatura. Tiene unos techos bastante amplios con bóvedas en las habitaciones porque hemos conservado la arquitectura tradicional que hay en esta zona. La casa grande es grande porque tiene 5 habitaciones bastante amplias. De hecho hay 4 dobles y una que tiene 4 camas. Tiene 2 baños, uno muy amplio, otro más pequeño que va anexo a una habitación, y luego tiene una sala de estar y otra sala de estar con comedor. Tiene una cocina muy amplia, de hecho tiene una mesa para que las personas que se alojan en la casa puedan comer en la cocina tranquilamente. También es muy fresquita en verano y calentita en invierno, el salón tiene chimenea, tiene acceso al patio como la otra casa y tiene su propia entrada a la calle. La decoración de la casa en un 80% son elementos que ya estaban aquí en la casa. Se han recuperado algunos, restaurados, o sea, a nivel de muebles, sobre todo de aperos de labranza que había, que se usaban aquí. La Casa Rural Montenegro está en el mismo pueblo, en la calle Montenegro de Zalamea de la Serena. Zalamea de la Serena es un pueblo pues acogedor y es un pueblo digno de visitar. Su nombre romano es Iulipa, tiene un distilo romano, un castillo árabe, el palacio de Don Juan de Zúñiga, que es donde estuvo Elio Antonio de Nebrija y escribió la primera gramática castellana. Tenemos Cancho Roano, que es un santuario protohistórico, Tarteso, que es digno de ver, muy visitado además, o sea, muchísima gente viene a Zalamea buscando Cancho Roano. Tenemos un pantano, la presa de Zalamea, la charca, pues que es muy agradable, permite el baño y algún deporte náutico. Tenemos también una amplia oferta gastronómica. Estamos en plena Extremadura, cerca de esas, en La Serena, y tanto el queso de oveja como todos los productos del cerdo. Ya conocen nuestro alojamiento, solo nos queda invitarles y esperarlos a que nos visiten en la Casa de Pueblo Montenegro, en Zalamea de la Serena, en Badajoz. Thank you.
Higuera de la Serena es una bella localidad situada en la provincia de Badajoz. Aquí podrán pasar unos días inolvidables y alejados de la rutina y el estrés. Y la mejor forma es alojarse en el albergue municipal, rodeado de la típica dehesa extremeña. Además de confortables habitaciones, este alojamiento cuenta con aula de la naturaleza, un gran patio, piscina y varias instalaciones para todo tipo de eventos. Enclavada en una tierra de contrastes, Higuera de la Serena se alza como una localidad acogedora y tranquila que hunde sus raíces en la lejanía del tiempo. Esta villa, asentada sobre una planicie, se caracteriza por calles marcadas por la tradición de antaño. Dejamos atrás el casco urbano de Higuera de la Serena y nos dirigimos a la dehesa Boyal. Aquí se ubica el albergue municipal, alojamiento que puede presumir de unas completas y amplias instalaciones que invitan al viajero a escapar del estrés del día a día. Bajo un sencillo estilo rústico, este lugar está completamente equipado para celebrar todo tipo de eventos. Muestra de ello es su gran patio interior, vigilado día y noche por una hermosa encina. Pero además, el albergue dispone de un aula de la naturaleza en la que se imparten numerosos talleres y cursos de formación. De esta forma, cuenta con ordenadores y de sus paredes cuelgan paneles informativos sobre la flora y la fauna de la zona, sin olvidar la situación privilegiada de Higuera de la Serena. Pero si lo que buscan es descansar, el albergue municipal tiene para ello 16 habitaciones distribuidas en dos plantas. En el piso de abajo hay 8 dormitorios dobles, de los que 2 disponen de cama de matrimonio y el resto de 2 camas individuales cada uno. Todos ellos también cuentan con cuarto de baño privado y aire acondicionado. También en esta planta, los clientes pueden disfrutar de un amplio salón comedor con chimenea, barra y televisión. Y justo al lado se encuentra la cocina. Por su parte, en el piso superior hay un total de 8 habitaciones con diferente capacidad y equipadas con literas y aire acondicionado, tanto con bomba de calor como de frío. Estas comparten 2 cuartos de baño. Y para facilitar la estancia a personas con movilidad reducida, este albergue está totalmente adaptado y cuenta con numerosas rampas de acceso y ascensor. Salimos al exterior, donde descubrimos una inmensa piscina, ideal para escapar de los calurosos días estivales de la comarca pacense de La Serena. Dicha piscina está totalmente vallada y rodeada de una gran zona jardinada. En definitiva, si desean vivir una experiencia diferente o celebrar cualquier tipo de evento, elijan el albergue municipal de Higuera de la Serena, un lugar que regala paz, tranquilidad y el típico paisaje extremeño.